Y seguimos compartiendo con todos ustedes las diferentes propuestas. En este caso nos hemos llegado hasta el balneario de Valle María, que como ustedes pueden ver, está un poco reducida la playa, la arena está más acotado en lo que significa la posibilidad de que se disfrute en familia, pero lo hacen con absoluta seguridad, están también los debidamente bollados, los bañeros y realmente una infraestructura para disfrutarlo en familia. Es muy, muy importante lo que han logrado aquí en lo que hace la puesta en todos los detalles para disfrutarlo en familia con los asadores, el autoservicio, la proveeduría, también las alternativas de parar en las cabañas. Ha habido muchísima respuesta, no solamente de aquí de la región, de la provincia de Entre Ríos, los pueblos vecinos, sino también de la provincia de Santa Fe y otras provincias de la República Argentina que se han acercado hasta aquí. Tengo en mis manos volumen 1 y volumen 2 de la fórmula entrerriana, la historia de la fórmula entrerriana en su evolución desde 1950 hasta 1979. Como se lo denominaba en esa época, la época de oro del automovilismo argentino. La fórmula entrerriana fue un verdadero ejemplo y ustedes recuerdan que en el mes de diciembre estuvimos en Concepción del Uruguay participando del lanzamiento junto al profesor historiador también Orlando César Bucielo, que nos han enviado muchos números, muchas ediciones de esto para compartirlos con los amantes de los fierros y de aquella época principalmente que vivieron. Aquí está en pantalla el correo electrónico de nuestra producción para que si a ustedes les interesa tener este tipo de ejemplares, pueden contactarse con nosotros y coordinamos la entrega de cada uno de ellos. Volumen 1, volumen 2, época de oro del automovilismo argentino, época dorada, como también se lo denominaba, y lógicamente allí nuestro querido Martín Bustamante, mi padre, el creador de todo este estilo periodístico, tuvo una gran participación, el cual se le dedica también muchas páginas en reconocimiento a la gran labor de difusión que tuvo de su querida provincia de Entre Ríos a través de esta actividad que fue el automovilismo. Todo esto, por supuesto, lo vivimos con mucha pasión y que está reflejado en esta infinidad de páginas que representan en los calendarios enteros, las anécdotas, reales vivencias de aquella época que se hizo con mucho esfuerzo y se le dio una proyección nacional a toda la provincia de Entre Ríos en su pasión por el automovilismo. Los invito a viajar a la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe, porque allí los amigos de Remonda Castro están programando una feria del usado, que usted, señor productor, seguramente lo va a tener en cuenta.